un altivo señor de la llanura, un Caldel milenario que en la entraña guarda la historia de la pampa ruda, hosco y gallardo en la extensión callada. Sobre las vastas extensiones del monte de Caldén se dibuja el territorio ranquelino, definiendo la identidad de un pueblo que se reconoce como parte de la tierra que habita. Sobre fines del siglo XIX, registra la mayor cantidad de asentamientos ranquelinos, favorecido por la diversidad de recursos para la subsistencia y el pastoreo. El trazado coincide con la delimitación de los departamentos Loventué y Utracán. La búsqueda de agua apta para el consumo o de buenas pasturas para el ganado variaba la ubicación de las tolderías a lo largo del tiempo, inclusive en la búsqueda de lugares aptos para la realización de parlamentos. Es decir, esa relación entre el hombre y el paisaje que va construyendo, que no es solamente un escenario, sino que va dejando marcas de su habitabilidad, va nombrando, va usando en un espacio heterogéneo distintos aspectos del paisaje, un bajo, un alto, un lugar de pastizal, un lugar de bosque, donde cada espacio tiene un significado desde la subsistencia, desde la simbolización de ese espacio. En esa medida es que yo considero que el territorio ranquelino es uno de los elementos más fuertes y definitorios de la identidad ranquel, porque mucho se ha hablado a veces en la literatura de que los indios de la Pampa eran todos iguales, que hablaban todos la misma lengua, que se vestían de la misma manera, que les interesaban las mismas cosas, hasta los mismos personajes simbólicos, dioses, etc. Sin embargo, de todos estos pueblos que estuvieron en el centro de nuestro país, incluyendo a los huiliches, a los pehuenches, a los rancúlches, a los borogas anteriores a los huiliches, cada uno de estos pueblos se estableció en un territorio que, de acuerdo a más o menos tácitos acuerdos, respetaban entre sí. Por ejemplo, ya para momentos del siglo XIX, cuando entran los huiliches al sur de la Pampa, hay una clara separación por el camino de los chilenos con lo que es más al norte, el territorio ranquelino. Y a partir de eso es que se va definiendo un espacio ranquel, un espacio que es importante de seguir en la historia, bueno, desde cuándo estaban ocupando ese espacio. Por lo que la documentación histórica nos dice, ese espacio empieza a ocuparse cuando en el oeste cordillerano, a la altura de lo que es norte neuquino, sur mendocino y el lado chileno también, tiene lugar la famosa Guerra Muerte. Estamos hablando del 1750-1760, cuando los españoles están interviniendo en la gestación de conflictos entre los indígenas interétnicos y también están tratando de tomar espacio o ocupación de esta tierra. Es ahí cuando hay alianzas con los españoles, hay alianzas entre los indígenas contra los españoles, y entonces ese proceso de guerra-muerte empiezan a surgir líderes guerreros. Entre 1835 y 1879 se consolida la presencia del ranquel en la Pampa Central. Los principales asentamientos son Poitahué y Leubucó. El primero, morada de los caciques Yanquetruz, Pichún y Baigorrita. El segundo, asiento de los caciques Painé, Calván, Mariano Rosas y Epumer. Líderes guerreros que proceden de dos linajes independientes, quienes mediante acuerdos entre sí o sellando alianzas con los españoles, cogobernaban el mismo territorio. Yanquetruz y Carripilún iniciaron los cacicazgos ranquelinos de la Pampa Central, que perduraron hasta 1879. En torno a ellos se construye una identidad y una fuerte presencia nativa en la llanura.
estos líderes, como el que va a dar lugar a esta etnicidad que se empieza a construir de los ranqueles, es Jean Quetrus. Entre otros Jean Quetrus, este sería el Jean Quetrus primero, que precisamente viene de un lugar del norte de Neuquén, que está cubierto en los bajíos de el ranquil, ¿no?, que es un pasto de totora, y este ranquil co viene a ser un poco el gentilicio que empieza a ser utilizado, porque es la gente que viene del ranquilco y que viene a instalarse en estos lugares. Y a partir de ahí empieza a construirse una identidad y una memoria en torno de esos jefes, de esos líderes, que son Jean Quetrus y toda su descendencia posterior, y será Carripilón también, que se va a ir un poco más al norte. Entonces, a partir de esa construcción de la memoria de los líderes, de una historia que empieza a estar rodeada de eventos y acontecimientos con los cuales se identifican, y de un territorio que empieza a ser considerado como propio, es que se construye la identidad. No es un proceso que se va haciendo, por eso hablamos de etnogénesis. Eso significa que se va generando una etnicidad, y esa etnicidad es mucho más fuerte que lo que pueden ser rasgos meramente materiales, como que vestían de una manera, que se vivían de determinado tipo de viviendas, y que en definitiva son elementos que se pueden compartir con otros grupos. Eso forma una base de cierto grado de similaridad, pero no es lo que podemos definir como identidad. La identidad se construye en base a la forma en que cada grupo se diferencia de otro. Y el territorio en esa diferenciación es fundamental. El territorio implica el lugar al que se pertenece, el lugar en el que están enterrados los ancestros, en el lugar en el que han sucedido acontecimientos y eventos fundamentales en la construcción de esa pertenencia. El Mamuil Mapú es el país de los montes, que cobijó a las etnias que transitaron la pampa. Es también un lugar sagrado, porque allí, a la sombra del Huitrú, están enterrados los ancestros. La década del 70 comenzaron a gestarse de manera espontánea en América Latina varios movimientos indígenas. En la pampa, Germán Canué fue uno de los representantes de la causa ranquel. Había nacido el 28 de mayo de 1932, en Chacras del Butaló, en el departamento Chicalcó. Vivía en Buenos Aires cuando en el año 1969 la revista Siete Días publica un reportaje que muestra las primeras acciones de desalojo de un grupo de familias de Colonia Emilio Mitre. El ánimo y el espíritu de Canué se movilizaron ante el atropello y dieron como resultado las primeras acciones de organización política que permitieron obtener los títulos de propiedad de las tierras en 1972. El episodio, si mal no recuerdo, si no me equivoco, fue en el 1970, cuando fue la revolución llamada de los ranqueles en Emilio Mitre, cuando el gobierno larga un decreto que dice que la tierra no es del que la posee, sino del que mejor o el que más medios tiene para trabajarla. Obviamente ese decreto deja excluido a las poblaciones indígenas, que hasta ese entonces ocupaban Emilio Mitre por un decreto de Roca, que les había, como ya los habían corrido de tantos lados, pensó que dándoles 80.000 hectáreas en Emilio Mitre, los ranqueles poco a poco se iban a extinguir, porque como no eran tierras aptas para vivir, pero el ranquel demostró que pudo y sobrevivió en esas tierras. Entonces, bueno, en el 70 tuvieron otra avanzada más, que fue cuando cayeron jueces y policía a todos los ranchos a sacar la gente, a desalojarla, porque según el decreto ya no eran más dueños de esas tierras. Y bueno, y ahí creo que fue la primera vez que el pueblo ranquel luchó con el derecho de la mano, porque un abogado, Acevedo de apellido, llevó el reclamo hasta Nación, y entonces allí le entregaron los títulos de las tierras, pero con una trampita también, porque se los dieron a título individual a las familias. Antes era un título general de las tierras, ¿no? Luego un título precario, después le dieron un título individual
de 625 hectáreas, en donde la unidad económica mínima en aquel entonces era de 10.000 hectáreas, ahora creo que ya es de 5.000, porque avanzamos técnicamente y todo, pero en aquel entonces creo que era de 10.000 hectáreas. ¿Te imaginas una familia con 625 hectáreas? Normalmente los ranqueles son de tener 4, 5, 6 hijos, así que cuando muere la madre o el padre, ¿cómo se reparten 625 hectáreas donde se supone que no vive ni una persona en ese lugar? No alcanza para vivir ni una persona. Y bueno, y ahí logró eso. Antes de eso, el corte del río Atuel ya había pegado un saque muy grande a todas las familias que vivían ahí, porque antes, mal que mal, se podía criar algo, se podía vivir, y con el corte del río ya muchas familias emigraron, y muchos, sobre todo los jóvenes, los chicos jóvenes, las mujeres fueron a trabajar de sirvientas a las estancias o a las casas de familia, los muchachos con la esquila o como peones o como hacheros, y quedaban los viejitos en el campo nomás. Canué sintió que el derecho todavía existía y que si le había permitido parar el desalojo, también debía servir para el retorno del pueblo ranquel. Fundó la organización aborigen Mariano Rosas y fue impulsor de la creación de la Federación India del Centro de Argentina. Y desde cada uno de estos lugares inició acciones para concretar el retorno de los restos del cacique Mariano Rosas a Leubucó, que se exhibían desde 1879 en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El 22 de junio de 2001 se cerró un largo camino de regreso a casa. Papá vuelve a La Pampa en el 82, en 1982. Regresa con la clara consigna de reagrupar al pueblo ranquel y, como él decía, que retorne del exilio forzoso al que se le había impuesto. Y comienza a visitar familias que él conocía, que eran ranqueles, y a tratar de convencerlas, porque no fue fácil. Había mucha gente que no quería identificarse como indio porque pensaba que eso lo iba a perjudicar social y económicamente, como había sido hasta ahora. Entonces le costó mucho y comenzó con dos o tres locos, como sentían todavía el orgullo de ser indio, y empezaron a caminar toda la provincia visitando familia. Crearon la primera organización, que fue la Mariano Rosas, cuyo tenía dos objetivos. Uno era ayudar a conformarse a las comunidades ranqueles, ayudar a organizarse según la ley 23.302, y la otra era lograr el retorno de los restos del cacique Mariano Rosas a La Pampa. Lograron las dos cosas, pero hubo un punto que no sabemos, nosotros creemos mucho en la profecía de Mariano Rosas, y creo que ese punto fue el que le dio el empujón final a lo que hoy estamos viviendo y a lo que vamos a seguir viviendo, que fue el retornar a la unidad y al orgullo de ser ranquel de muchísima gente, que fue el retorno de Mariano Rosas. Y digo la profecía porque bueno, casi todo el mundo conoce que Pangui Trusner era hijo de Painé, fue capturado por Juan Manuel de Rosas, estuvo cautivo muchos años en su estancia, lo bautizó como Mariano Rosas, y luego él escapó y volvió a las tolderías cuando tenía 17 años, 18. Luego de unos años, cuando él se convierte en cacique, lo manda a llamar Rosa para que lo vaya a visitar. Y él consulta con las machis, y las machis se reúnen y consultan con los espíritus de los ancestros y llegan a la conclusión de que él no puede salir de Tierra Ranquel, porque lo que los ancestros les dijeron es que en el momento en que él salga de Tierra Ranquel van a ocurrir muchísimas desgracias con su pueblo, con el pueblo ranquel. Y él, obediente de nuestra cultura y de las machis, no cumple a pie juntillas con eso. Y nunca abandona territorio ranquel. Cuando hay que parlamentarlo o hay que ir a negociar o algo, manda al Pumer, su hermano menor. Fíjate vos que Mariano Rosas muere de viruela un año antes de que comience la avanzada, ¿no? En 1877. Y cuando llega la columna de Racedo a Leuco, que fue la primer columna, porque alguien le había dicho dónde estaba, desentierran los restos y se los regalan a Ceballos. Y los sacan del territorio ranquel
Y en ese momento comienza la conquista. Quizás lo que las machis vieron ese día fue ese episodio, o se referían a eso. Y bueno, el pueblo ranquel, desde la conquista hasta que retornó Mariano, estuvo como avergonzado de sí mismo. Quizás por toda la discriminación que sufrió, a la gente se le prohibía, a las madres se les prohibía enseñarle a los hijos la lengua, so pena de cortarle la lengua a los chicos o de regalárselos a familias que lo iban a criar cristianamente. La cosmovisión, la religión nuestra, era tildada por otras religiones que llegaron como religión del diablo, como adoradores de Satanás, cuando no había nada más puro y más inocente que la cosmovisión del pueblo ranquel. Solo perduró lo que eran las artesanías y lo que eran los trabajos artesanales porque era funcional a la nueva sociedad. Una cosa curiosa es que los chicos que no tienen mucho conocimiento del pasado no tienen prejuicio, o sea, para los jóvenes no hay un prejuicio, está en la familia el prejuicio, o sea, en personas capaz que ya de mi edad que sufrieron discriminación o que los formaban en una escuela, en un aula y le decían no sean indio o no sean esto, ¿no? Siempre comparando de una forma despectiva al indígena. Hoy en día el INADI, todos esos organismos, los derechos humanos, o sea, contra el bullying, contra la xenofobia, contra eso, o sea, se ha trabajado bien en la escuela. No hay un prejuicio, digamos, en el reconocimiento. Los jóvenes no tienen, pero sí en la casa, por ejemplo. El problema es que en la casa se interrumpió la oralidad, se interrumpió la cuestión identitaria, y para retomarla, ahí es donde radica el trabajo. O sea, ¿cómo planteamos nosotros? Y bueno, completa un árbol genealógico. Charlalo con tu mamá. No vengas a la escuela y digas abiertamente yo soy indígena si no lo sentís en el corazón. Pero sí, el dato lo podés aportar de forma anónima en la secretaría, por ejemplo, o en el preceptor. El preceptor juntará las encuestas, el maestro a cargo del grado o el director. Y bueno, todos sabemos que la parte estadística no lleva apellidos, por ejemplo, no hace falta consignar un DNI, simplemente con reconocerse perteneciente a los pueblos originarios, uno está dando un dato muy importante. Eso es suficiente dato importante. Y mucha gente, por ejemplo, acá confundió ambas culturas, la mapuche con la ranculche. Nada que ver, o sea, eso fue un punto de partida nuestro, una lucha que tenemos, incluso en los ámbitos académicos todavía habla de mapuches, digamos, como todo lo mismo, y no, en realidad hay una marcada diferencia. Nosotros, obviamente somos con el corazoncito ranquele, buscamos visualizar otras cosas que el resto no ve. Hay autores, historiadores chilenos, académicos chilenos, que hablan de invasiones de grupos indígenas de la Pampa a Chile y que ellos aprendieron costumbres que eran llevadas de acá para allá, tirando por tierra lo que acá se aceptó como algo real, la araucanización. Para nosotros, para esos autores chilenos, fue una ranquelización de aquellos, por ejemplo. Entonces nosotros buscamos contrarrestar, digamos, esa creencia popular que justificaba el asesinato de unas miles de personas, diciendo que los indígenas que vivían en el centro de la República Argentina eran de origen chileno, araucanos, cordilleranos, y que por eso el exterminio no era tan grave, porque no estaban en definitiva asesinando indios de este territorio, sino que venidos de otro lugar. Los ranqueles no habían venido de ningún lugar, eran originarios de acá, y cayeron en la misma bolsa. Entonces, la escuela homogenizadora, evolucionista de Sarmiento, de Estanislao Ceballos, de los padres, de los maestros de la patria, no iban a decir abiertamente que cometieron un genocidio sobre indígenas locales. Entonces insistieron mucho, sobre mucho tiempo, en sus planes de estudio, en negar a pueblos originarios como los ranqueles. No podía resurgir un movimiento indígena ranquel por el año 1900, porque era una piedra en el zapato de la escuela. Entonces fue muy castigada. En
El cacicato era la unidad política de las sociedades del área pampeana. Cada líder imponía su impronta. De Mariano Rosas destacaban sus dotes diplomáticas, la oratoria y la capacidad de impulsar grandes obras. De Jean Quetrus, un cacique poderoso, mestizo y favorable al cristianismo. Así el territorio quedaba sujeto a los continuos procesos de fusión y división entre las agrupaciones, que se unían o distanciaban según resultara oportuno. Los malones y los tratados de paz eran las estrategias más relevantes para hacer frente a los cristianos, pero también servían para fortalecer o debilitar a los cacicatos. En el año 1870, los movimientos indígenas fueron neutralizados por el Estado argentino. Los malones en la frontera no lograron detener el avance de la línea militar. A través de la diplomacia, el gobierno logró desarticular la presencia indígena en el área pampeana. Y con ella, el mamul mapú gimió en silencio. No lo han sembrado ni el viento ni los pájaros. Una antigua raíz bajo el tapial, dormida, quién sabe desde cuándo, decidió un día despertar en busca de cielo y luz. El monte es volvedor, palabra primera de la tierra.